desde Comisión Obrera entendemos que la actitud de la empresa es lamentable e intolerable, porque aunque hayan perdido la concesión administrativa, todavía la gestionan ellos y todavía además los trabajadores han prestado sus servicios, por lo cual nosotros consideramos que la empresa debe cumplir hasta última hora sus obligaciones, igual que la están cumpliendo los trabajadores. Y en ese sentido, desde Comisión Obrera hemos hecho un llamamiento a los responsables municipales del consistorio para que actúen en la medida de sus posibilidades. Vamos a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de las obligaciones de la empresa. Y de no mediar una solución en los próximos días, vamos a hacer una concentración en la puerta de la autoridad portuaria, por cuanto esta empresa además gestiona el alumbrado del puerto de Algeciras. Nosotros hacemos un llamamiento a la empresa para que cumplan sus obligaciones, porque este tipo de cuestiones pues afectan de manera muy negativa a las economías familiares de estos trabajadores. De la empresa hasta ahora, en principio dijo que iba a pagar, pero la realidad es que a día de hoy ha incumplido el convenio colectivo que marca que tiene que pagar los primeros días del mes y no da respuesta sobre cuánto va a pagar. ¿Cuándo va a pagar? Y aunque se había comprometido a pagar, la verdad es que al día de hoy no ha pagado el salario del mes de enero.